papá le sucedió, estando yo jovencito en diciembre un 22. En diciembre un 22, ese día muy de mañana mi viejo me levantó, agarró una carabina, le echó aceite y la limpió. Le echó aceite y la limpió, ahí buscó la pertrechera, poco a poco la cargó, se aclaró el pecho y me dijo, véngase hijo, vámonos. Y se echó una más que chimó. Véngase hijo, vámonos, por calcetas y sabana lo anduve siguiendo yo, pasando una cejemonte, una rama lo enredó. Una rama lo enredó, él trató de no caerse, pero eso no le bastó, con rato trastabillando y siempre palanganeó. Siempre palanganeó, se paró, se quedó viéndola y con rabia la agarró, la reventó en dos pedazos y al suelo la sacudió. Y al suelo la sacudió, eso no era haciendo gracia, fue furia lo que le dio. Y yo que ni me reí, de broma no me sobó, yo en nada tenía la culpa de ese mal paso que él dio, pero se puso soberbio, supongo que se aporrió. Entonces nos regresamos, yo daba gracias a Dios. ¿Acaso que fue poquito la plaga que me picó? Había una vaca muy brava, en un monte nos chocó, y en un bejuqueral lo tumbó y lo machacó. Yo me oculté en un mogote y la vaca no me vio, lo dejó bien pisoteado, menos mal no lo corneó. Él cargaba una franela, la vaca se la llevó, se paró bien asustado, pero no me rezongó. Ahí salí y le pregunté si la vaca lo aporreó. De vaina la estoy contando, fue lo único que me habló. La memoria de mi viejo querido Ruperto Córdoba Colina, el poeta más jocoso que haya parido la llanura inmensa. Dios me lo tenga en la gloria. Aterrizó, papá le puso bastante afición cuando lo vio. Afición cuando la vio, la busaca pertrechera y el sombrero los dejó. Me dijo que desde aquí salió, salió y salió. Y salió, salió y salió. Él iba medio agachado, de golpe se agazapó. A mí me dio la impresión que fue que el gabán lo vio. Que fue que el gabán lo vio, yo estaba observando todo, lo vi cuando se movió, se fue bien agachadito y como Dios lo ayudó. Y como Dios lo ayudó, pudo llegar a unos retoños en donde se atrincheró, se asomaba, se escondía y vi cuando lo apuntó. Y vi cuando lo apuntó, tendría el pulso alborotado del susto que se llevó, le suelte ese tanganazo ni por allá le pasó. Por allá le pasó, el gabán se fue tranquilo, dio una vuelta y regresó, y le pasó por encima como diciéndole adiós. Como diciéndole adiós, pero iba abriendo la boca, y mi viejo comentó, baboqueando le pegué, alguna lo perforó. Yo no sabía que al gabán lo ligaban con arroz, se me ocurre y le pregunto, algo que le incomodó, y si el gabán no se come, ¿para qué lo malogró? Por esa interrogación, vean lo que me replicó, o es que a ti te dan cuerda o alguno te amoló, de que se come, quien no lo come soy yo. ¿Está bien pues? Quien no lo come soy yo. Por ahí como a los 3 meses, venía un gabán y pasó, también abriendo la boca, aquello me impresionó. Corrí y le dije, papá, ahí va el gabán que tiró. ¿Y cómo sabes que es él? Mi papá me preguntó. Le dije, yo estoy seguro porque lo vi que boqueó.